Cataluña y la España vacía son argumentos de campaña importantes porque van a tener relevancia significativa en las próximas elecciones generales. La España que exige igualdad de trato y la que exige trato diferenciado presentan además dos líneas de fuerza eh, complementarias o contradictorias, como si cada una fuera la imagen especular de la otra. Ambas son cuestiones importantes, que reflejan muy bien ese problema gigante que tenemos, el de la España invertebrada, que hace casi dos siglos formuló Ortega y Gasset y que aún parece que sigue invertebrada. Y son asuntos, además, casos mayores, que merecerían, eso sí, el verdadero pacto de Estado, el pacto de Estado por antonomasia, pero que están siendo tratadas de forma caótica. Eh, la cuestión catalana, porque cada partido tiene su propia singular receta, agravado ahora todo el panorama por la presencia del franquismo redivivo, por cierto, genial una vez más el roto cuando dijo ayer que no hacía falta ya desenterrar al dictador porque ha resucitado. Y la otra cuestión la de la España vacía o la España vaciada a mí me parece más exacto decir la España abandonada porque está siendo casi folclórica esa romería de políticos de ciudad visitando perdidos como pulpos en garaje eh, pues no sé granjas y montándose en tractores y besando terneros y saludando a aldeanos a la busca del de disputado voto del señor Cayo como diría Miguel de Libes. ambos casos son desde luego importantes, de fuerza mayor, y ambos presentan eh, el haz y el envés de una misma realidad, las dos caras de una misma moneda. Asuntos de la máxima importancia que en este momento están ocupando la máxima atención. En el caso de la España vacía, no creo sinceramente que, a pesar de esta llegada final de improvisaciones con medidas espectaculares para paliar todos los problemas habidos y por haber, vayan a cuajar. porque sinceramente para nuestros grandes partidos la España vacía no es un problema nacional, es un problema electoral y por tanto pues pasará cuando pasen las elecciones. Y postdata, enhorabuena a Jordi Évole que consiguió con la entrevista a Francisco un hito mundial, la entrevista que envidiamos, la entrevista que todos los periodistas hubiéramos querido hacer.